lindo. Tampoco es que allá tengan tanto frío como para que quieran que les mostremos esto. Nunca se sabe. Voy a compartirlo. ¿Se ve lindo esto o más o menos? No puedo transmitir, no puedo compartirlo, chicos. Porque Periscope me anda mal. Periscope me anda mal y no lo puedo compartir. ¿Lo comparten ustedes? Medio pelo, dice uno. Y la feria, ahí va. Ahora la mostramos, la feria. Pero siempre nos piden que mostremos el paisaje. Mostremos el paisaje, se quejan del paisaje. Ahí está. Se ve bien un poco de playa. Claro, pedían mucho playa. Es una playa en la que no te puedes meter. No te puedes meter en el agua. Es un perro, pensé que era como la del sur. Bueno, acabo de volver de New York hace un mes, dicen. Les molesta el viento. El ruido del viento. Es así, señor. Gracias por compartir lugares donde nunca podré ir. Mil gracias. Nunca hay que decir nunca, Nunca hay que decir nunca. Pensaba lo mismo, mira dónde estoy. Nunca hay que decir nunca. Nunca. No sabes, no sabes la vuelta de la vida. Un día estás en un lado, otro día estás en otro. Nunca hay que decir no, no se puede. ¿Por qué no se puede meter al agua? Porque el agua está contaminada. Entonces no se puede. Igual hay gente que se mete, pero no. Vos fíjate, acá mirá, vamos un poquito. Acá nadie se mete. El tema de la arena, después lo vamos a sufrir. Con esta arena. No, lo vamos a sufrir. Para mí hay cosas que no sabemos todavía falta. Hay una data que está incompleta. Todavía. Never say never. Bueno, ¿quieren ver la feria? ¿Cómo llevo esto? La naturaleza les gusta hasta ir, sacarse la foto y después chapa, la mierda de naturaleza. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la feria, se llama Smorgasbord. Es un juego de palabras entre una comida, es una comida nórdica, que se llama Smorgasbord. Y Williamsburg, que es el barrio donde montan esta feria, se hace verano e invierno. Verano se hace como hoy al aire libre, invierno se hace en otro lugar, techado. El sábado se hace en un lugar, el domingo se hace en el otro. Y tiene dos pilares. Un pilar que es la venta de objetos de diseño y el otro pilar, mirá, mirá eso. El otro pilar es la comida. Como también de Funemori. Exacto. Dos pilares del fondo. Dos pilares, exactamente. Y entonces, bueno, vamos a intentar mostrar. Es un quilombo de gente. Vamos a empezar acá por la feria. Vamos a subir por ahí. Es un quilombo fuerte allá. Sí, hay toneladas de personas. Vamos a empezar acá, que es. Y nos cruzamos a gente comiendo cosas. Sí, hay cosas muy raras acá. Todo es. Los objetos son de diseño y la comida de diseño. La idea es que la comida también es de chefs, todo comida de autor. Habla con alguno. ¿Y de qué quieren que hable con alguno? Así que decir, hola, ¿cómo le va? Bueno, habla con alguno. A ver esto, mira, vamos a preguntar. ¿Qué es este artichoke made of? ¿Es mango? Yeah. Ah, es mango. Es un mango artichoke. ¿Es it nice? Yeah. Estoy grabando. ¿Me querés que te grabemos? Mirá, ella no quiere que la grabemos. Ahí va. Salud. Estamos transmitiendo más que grabando. Ah, buenísimo. Estamos transmitiendo. Decime, haceme una pregunta. ¿Hay algún fanfest para mañana? Hay fanfest, sí, siempre hay, afuera de la cancha. Sí, sí, debería haber. Ahí es de Sprint, por lo general. La compañía telefónica Sprint. Así que ahí debe haber, seguro. Nos vemos mañana en Jersey. No, de nada. Bueno, ahí están, señores. Fierita Turismo. Hago todo. Mira, ahí hay velas hechas con soja, por ejemplo. Esta parte es tranqui ahora. También acá suelen vender cosas antiguas. A ver si puedo compartir. Todavía no puedo compartir esta transmisión, chiquito yo. Mientras hablo con ustedes, estoy intentando compartir esta transmisión. Y me pueden ayudar compartiéndola a ustedes para que todos sus amigos se enteren de que esto está sucediendo ahora en este preciso momento. Estoy compartiendo. Entonces, de vuelta. Ahora nos vamos a meter. Me está fallando Periscope. Ahora nos vamos a meter en la Feria de la Comida, que es un requilombo.
¿A cuánto está de Times? No, lejos de Times, a media hora. Porque esto es en Brooklyn, es la otra isla. Se tiene que tomar el subte que pasa por abajo, por bajo el agua. Muchas gracias. No a pasa por abajo el agua, no mienta. Está quedando como un cabeza de tacho, Nicolás. Pasa por abajo el agua, es un túnel. ¿Por qué crees que no puede haber un túnel? Hay un túnel que une Francia con Inglaterra. Hay un túnel que une Paraná con Victoria. ¿Por qué no? No, Paraná con Santa Fe. ¿Tomaron el ferry? No, mira, ahí dicen, sí, pasa por debajo del agua. En subte vinimos. Vinimos en subte. Bueno, estoy intentando compartir la transmisión. Temporada 10, capítulo 10.000. ¿Qué más venden acá? Suculentas. Hoy la venta, la verdad, yo he venido alguna vez en invierno y los objetos estaban mejores que esto. Vamos para la comida. Te hinchaste los huevos ya, ¿verdad? Sí, porque no hay lo que yo quería. Entonces, acá mirá esta remera. Mostremos la remera. Mirá, remera con onda. Remera con onda. Mirá qué linda remera. Muy linda. Imanes. Para la gente que colecciona imanes. Y ahora vamos hacia la parte de la comida. ¿Vos fijaste la tranquilidad que era acá? Sí. Vas a ver quilombo acá, que está acá. Si ven quilombo de cámaras o de... Es así, es así. A ver, hay que ir chusmeando. Para mí vamos a tener que ir chusmeando uno en uno las cosas que hacen. ¿Viste? Mirá. Te cuento que hay acá. Acá hay kimchi. Kimchi es un picante coreano. ¿Lo vas a probar? No, ahora no. Tacos. Tacos, pero que tienen una cosa de Asia. Hay mucho lo que se llama comida fusión. Mira acá lo que están cocinando. Mira, voy a mostrar. Ay, el calor que hace acá pegado a esto. Y eso es directamente, es un espiedo al carbón, ni más ni menos. Mirá qué lindo calor es. Que hace acá. Mirá qué lindo es. Mirá cómo chorrea. Muy lindo. ¿Van a comprar algo? Sí, seguramente vamos a comprar algo. Por supuesto. Por supuesto que sí. A ver. Mirá, estos son los sándwiches de New Orleans, que son los que comimos allá. Sí. Casi perdemos el vuelo. No, eso es Filadelfia. Eso es lo de New Orleans, lo que comimos con Filangi. Ahí mirá, hay un dulce de licuricia. Eso para los italianos. Para los italianos. ¿Qué más tenemos? Comida venezolana, pan con queso, perro con todo. Choripán, mirá. Mirá, Nicolás. Choripán tenemos. Acá dice, cuando vuelvan hagan una guía con todo. No está mal una guía con todo. No. A mí siempre me gustó. Siempre me gustó la idea. A ver, ¿qué más hay acá? Salsa, salsa picante. Comida jamaiquina. Mirá la fila que hay para comida jamaiquina. Nosotros lo que vimos es lo que hacen antes, comer jamaiquinos mucho. Y después comen mucho también. Mirá ya la parrilla. Parrilla y coco. Peligro, es un machete. Es el verdadero machete. Bueno, mirá. Puesto japonés, pelotita teriyaki. Mirá, mirá, uy, mirá este, qué divertido, por favor. Qué calor que hace pegado a estos hornos. Mirá, acá dice Hernán. Hernán Cagliari, lobster roll, pizza bianca con chili maple, syrup, Morphy del huevo. Sabe poco de Morphy. Y bueno, es chef, señor, por supuesto. Mira, estas son unas bolitas teriyaki, me encanta. Es una bolita que se fuera de un panqueque. Se puede poner proboleta también. Ponele, sí. Y ahí hay unas de pulpo. Muy bueno, chico. Muy bueno. Qué rico, dicen la gente. Yo todavía no lo pude compartir. Esos son los sándwiches por los que casi comemos, perdemos la vida. Lo de Philly sandwich. ¿El perrito era chino?
flojo de queso anda. Sí, de un más o menos. Me mira con cara rara, como la cámara delante. Ah, claro. Es que está la rubia. ¿Cuál? Sí, la que atendía.